metieron hoy. Él no se embarcó entonces de la... Sí, parece que alguien se cruzó la salida. Día 2020, estamos en Runners Pass. Ah, sí, ahí yo lo veo. Ya sacó el post de marcas, listos. Y... ¡fuera! Famoso Boulevard del Romo, sector de ascenso, allá va Josué, que ahí le expliqué la ruta a José, que no la conoce y al parecer quiere apretar un poquito más. Nosotros hoy vamos un poco más del suave, entonces ahí le encomendé la misión de alcanzarlo y explicarle la ruta. Vamos a ver a quién más nos topamos. Bueno, vamos cerrando el interminable Boulevard de Romos y acercándonos a... ¿Qué es que le dicen? La ollita de plata. La tacita. La tacita de plata, el Estadio Nacional. Allá adelante. Llevamos ya 3.6 kilómetros. El año pasado en esta ruta, en esa calle. ¿Qué nombre? Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás este año en cuanto a metas deportivas? Muy bien, no, tranquilo, este año estuvo tranquilo en comparación con el año pasado. ¿Y meta para el otro año? ¿Alguna meta en concreto? Tirar otra maratón. La tradición desde el año 2012, todos los años vengo a hacer la San Silvestre. Bueno, este año una oportunidad más. No imprimimos nuestros dorsales, nuestros números, pero estamos inscritos en la modalidad virtual. Y bueno, ahora a hacer este cruce, a ver cómo nos va. El año pasado me desvié un poquito con los de 5 y después retorné a este camino. Varias filas de corredores hoy. Han habido bastantes corredores, pero se han distribuido en diferentes horas de la mañana. Lo que sí quiso guardar la carrera, al menos que yo supiera, no sé si al final lo cambiaron, era que tenía que ser hoy mismo que se efectuara el recorrido donde uno quisiera, pero efectuarlo hoy mismo para guardar la tradición de cerrar corriendo la distancia, ya sea 10.4 o 5, el 31 de diciembre.
Bueno, ya hay gente que ya ha completado el recorrido. Buenos días. Buenos días. Amigo, ¿ya la ha tirado? Está tirándole. Estoy muerto. Hey, pero si venimos arrancando. Sí. ¿Conocías la ruta la primera vez? Ah. ¿Es la primera vez? ¿Ya conocías? No, yo no. ¿La primera vez que haces San Silvestre? No, segundo año. Vale, vamos a... Hoy un año muy diferente, ¿eh? Sí. Completamente. Bueno, aquí estamos en el canal de Run Tours. Ya lo puedes buscar las imágenes. Estamos en Facebook, en YouTube también. Ahí te guardamos una buena foto, al menos. Ok, gracias. Mucho éxito. Vamos. Adiós. Adiós. Bueno, ya pasamos el Estadio Nacional. Vamos atravesando la sabana. Aquí, para mayor seguridad, agarramos la acera. En buena teoría deberíamos ir sobre esta calle. Pero ahorita está transitada, sin regulación. Entonces mejor aprovechamos este sector seguro. Este año la San Silvestre en familia. Estamos, sector de la sabana, frente a la sabana. Ya está Freddy. Eso, eso, Freddy. Eso, Freddy. Ya le tiró. Ya le tiró usted. Ya a las 4 de la mañana, 48:23. Vamos, listo. Bueno, ahí, saludos. Feliz año nuevo. Famoso Freddy, alias el Nica. Y siempre también animando en las carreras. Pasando el sector donde está Freddy, saludando, pegué un jaloncito. Ahí vienen José y Fabio atrás. Y eso me dio la idea. Haré lo siguiente. Ya cruzamos el sector de la sabana, ahora vamos por carretera vieja Escazú. Y bueno, queda un jaloncito cada uno. Dale, dale, dale. Va, eso va, esto está un jaloncito. Va, jalón de paz. Eso. Llegamos al sector de descenso, acercándonos a la cuesta del Ajax. La cuesta de descenso, acompañando con nosotros. Nos acercamos al sector de ascenso del Ajax. Eso. ¡Apale! Y viene la cuestita de la Ajax. ¡Eh!
¡Eso, Freddy! El ascenso de la Jax, vamos, José. Bueno, que alguien me ponga el año viejo. No podía faltar el año viejo. ¿Y quién va a olvidar este año? ¿Eh? Este año sí que es cierto que no nos vamos a olvidar. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado una pandemia. Ay, yo no olvido al año viejo. Bueno, pero a pesar de todo, también este año, gracias a Dios, estamos aquí con salud. Sí. Y que nos ha permitido afrontar todas las dificultades de este año. Bueno, y allá veníamos y hacia allá vamos. Último ascenso. Lo que bajó ahora tiene que subir. Llegamos más de 9 kilómetros, 9.20. Estamos en el último. Falta de kilómetro 200 más o menos. Este año aquí recordamos el valor de compartir en familia. Este año. Bueno, y aquí a luchar por no perder ritmo. Porque este par cuando le ponen, me dejan botado. Ya vamos cerrando. Vamos para 10 kilómetros. Faltan más o menos 400 metros. A 350. Haciendo San Silvestre. Sí. Es un saludo aquí. Feliz año. Igualmente. Ya vamos cerrando. Allá estaría la meta, esperándonos. Esta cuesta es interminable. Ya casi vamos con interminable. En algunos aspectos ya se hizo este año. Un año que se fue muy rápido, pero un año muy cansado. Y aquí lo estamos cerrando con San Silvestre. Y aquí estamos, 10.4. Lo logramos. ¿Cómo se sintieron? Muy bien, pero mucha sed. Bien, sí, mucha sed. O sea, al suave, bien, hallamos el paso, pero mucha sed. 57.20. La primera, pues, dale. Muy bien. José Solano.
José Solano, ¿cómo sintió este año tan diferente la carrera San Silvestre? Sí, un poquillo extraño, pero como dice, siempre tenemos lo bonito, correr. Vinimos a hacerla, pero nos gustó. Muy, muy, muy bonito y muy contentos, ¿verdad? Hay que celebrarla y agradecer a Dios que también concluimos este año, ¿verdad? Lógicamente, hay que celebrarla tranquilos, pero la celebramos bien, gracias a Dios. Y para mí, para nosotros y mi familia, no fue un año tan malo. Hay que seguir adelante con toda la... ¿En compañía de quién la hizo? Compañía de mis sobrinas, mi esposa. Ah, Stephanie, ¿cómo estás? De la página, mira, nos encontramos siempre. Un saludo, ¿cómo la sintió? Muy bien, me gustó bastante. De verdad, muy agradecida con Dios por la salud. Y cerrando el año como fue, de verdad. Bueno, muy bien. ¿Y ahí quién nos acompaña? Mara. Mara. Muy mucho calor, ¿eh? Yo no sé si yo sentí que hizo más calor que otros años. Sí, más pesadita con el clima, pero bonita, linda. Y bueno, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Ahí hay unas palabras, se está escapando ahí de la cama. Todo bien. Bueno, un saludo ahí que quiera mandar. A mis hijos. Y a la cumpleañera. Bueno, muchas felicidades. Feliz año para todos. Tengan un buen día. Muchas gracias. Con la doctora Gabriela Chacón, que hoy está también corriendo la San Silvestre en modalidad virtual. Excelente. Es una carrera imperdible. Tengo, esta es la octava vez que la corro. Y aunque haya pandemia, pues yo creo que los que nos gusta correr, los que amamos correr, los que tenemos esa pasión, y la íbamos a hacer de todas maneras, con meta o sin meta, pero la meta está en el corazón y en la mente. Así es. Entonces, a todos los corredores que hoy salieron y se levantaron un 31 de diciembre, felicidades a todos, y los que hicieron 5, los que hicieron 10, ¡y viva la vida! Excelente, ¿algún saludo? Un saludo especial para mis papás, para todos los amigos runners, los que han dejado de correr, que retomen para el 2021, vamos con todo, y que Dios los bendiga, que la pandemia no les quita la felicidad, la alegría, y a seguir adelante, porque la vida es de retos y hay que seguir adelante. Así es, bueno, muchas gracias. Carla. Carla. A mi familia. Hizo la de 5 hoy, Carla. Retomando y buen sol hizo. Ah, buen sol. Bueno, sí. Felicidades. Un saludo especial a mi hija. ¿Cuál es su nombre? Hila. Hila, hizo los 10. Bueno, felicidades, Hila. Como los mejores. Excelente. Chao. Y bueno, unas palabras, ¿cómo lo sintieron hoy? Él desembarcó, entonces él habla. Caliente, caliente, un poco dura como siempre. Aunque este año fue diferente, había que venir a cumplirla. Hay que cumplir, es la última del año. Y es que un 31 de diciembre, si no se está corriendo la San Silvestre, ¿dónde se está? En la playa. Y bueno, había que hacerla. ¿Cuál es su nombre? José Rodríguez. Un saludo. Un saludo para todo mundo, que pase un feliz año y bendiciones, y a esperar un mejor 2021 para todos. ¿Hizo la de 10? La de 10. Alejandro Sánchez. Un saludo para todos, que este fin y nuevo principio de año sea genial. Carol, Milton. Milton, un saludo a todos, igual, y que el próximo año sea ya mejor para todos. Bendiciones. No, un saludo para mi familia y a todos los corredores, y ojalá que muchas personas hayan reflexionado este 2020, ¿verdad? Para que hagan deporte y iniciemos un buen año. Y agradecer más lo que teníamos ya. Exactamente. Que a veces no valorábamos, ¿verdad? Sí, amén. Henry, bueno, un saludo a los que no madrugaron en realidad. Bueno, muchas felicidades. Sí, buenas. Guido Ross, muy contento de haber hecho ya la última carrerita del año. Y cuando uno va corriendo, uno va pensando muchas cosas y va también pidiéndole a Dios y dándole gracias por este año duro, pero terminándolo así como terminamos esta carrera, y que el próximo año pues sea mucho mejor y de gran bendición. Muy contento y feliz año para todos.